Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico, la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy sábado, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora de adoración, sábado dedicado a María Santísima, nuestra Madre, el rezo del Santo Cenáculo. Oremos y trabajemos, hermanos, hermanas, para que tengamos pronto en cada parroquia, en cada capilla de República Dominicana, el cenáculo todos los sábados, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, y la oración perpetua. Es la plataforma que queremos, hermanos, hermanas, poner, que haga posible este gran salto cualitativo en la Iglesia Dominicana, la Iglesia orante, una Iglesia viva, una Iglesia profética, una Iglesia mariana, una Iglesia eucarística, una Iglesia para los demás, una Iglesia para Dios. Pueblo de Dios, al servicio de la humanidad, al servicio de la humanidad, cumpliendo su misión, la misión que nos ha dado el Redentor, luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo, sal de la tierra. La institución más bella, hermanos, hermanas, que tiene la tierra, la Iglesia, la más bella por su fundador, procede de Dios, procede de Dios. La Iglesia que es el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia con su culto, con su liturgia, con sus teólogos, con su libro santo, la Iglesia Católica. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. La historia se acelera desde la santidad. La historia se acelera desde la iluminación, desde un nivel superior de conciencia, cuyo contenido es la filiación divina. Le busquemos, hermanos, hermanas, la conciencia de la esencia. Busquemos la conciencia de nuestra verdad eterna y la conciencia de nuestra identidad trascendente. La identidad trascendente es la identidad de que somos hijos de Dios. Tenemos una identidad natural. Existo. Soy un ser humano. Soy un hombre, soy Fray José, la identidad natural, sobrenatural, soy hijo de Dios. Es lo que queremos, hermanos, hermanas, vivir y enseñamos en esta escuelita de espiritualidad, la filiación divina. Dios es nuestro papá y nos ama. Y queremos, hermanos, hermanas, que esta verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Y esa verdad tendrá incidencia en nuestras vidas cuando esa verdad sea internalizada por el Espíritu Santo. Por fin vamos a vivir la oración que hacemos de la filiación divina. Por fin vamos a pensar, a hablar, a sentir, imaginar, actuar como hijos de Dios. Pensar siempre como hijo de Dios, actuar siempre como hijo de Dios. Entonces la verdad eterna, mi verdad eterna, va a tener incidencia permanente en mi vida. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un ser humano, actúo como un ser humano. Yo soy un hombre, actúo como un hombre. Yo soy Fray José, actúo como Fray José.
Yo soy hijo de Dios, pero no siempre actúo como hijo de Dios. Los hijos de Dios no pecan y yo peco. Los hijos de Dios viven en obediencia permanente al Padre. Yo no siempre cumplo la voluntad del Padre. Los hijos de Dios viven en un estado de presencia permanente, conciencia de la presencia, en una adoración, en un estado de recogimiento. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, pero yo no siempre vivo en ese estado de recogimiento interior. Más bien hay mucha distracción en mí. Esa es la incoherencia, hermanos y hermanas, que queremos quitar. Soy un ser humano, actúo como un ser humano. Soy Fray José, actúo como Fray José. Soy un hombre, actúo como un hombre. Soy hijo de Dios, pero no siempre actúo como hijo de Dios. Y no siempre actúo como hijo de Dios porque no tengo esta conciencia plena. Esta verdad de la filiación divina no se ha hecho certeza en mí. Recuerden que hablamos de cuatro certezas. La primera, yo existo. La segunda, yo soy un ser humano. La tercera, yo soy un hombre. Y la cuarta, yo soy Fray José. Y cada certeza me determina. ¿Por qué la certeza de la verdad de la filiación divina no me determina permanentemente? Porque no se ha hecho conciencia plena, no se ha hecho certeza. Sí. Eso es, hermanos y hermanas, lo que buscamos. Que mi verdad más importante, que mi verdad más importante, hermanos y hermanas, tenga siempre incidencia en mi vida. Y mi verdad más importante es que yo soy hijo de Dios. Dios me creó para hacerme su hijo y para que yo viva en santidad. Eso es lo que queremos nosotros, hermanos y hermanas, en este siglo XXI. Eso es lo que queremos en este hoy histórico que nos ha tocado vivir. En este hoy histórico que tiene el sello indeleble de la globalización. Vivir como un hombre global. Y solo la conciencia mística, afirmamos, es auténticamente global. Solo la conciencia mística realmente nos conecta a los demás, a toda la creación. Si busquemos la conciencia mística, el contenido de esa conciencia mística es la filiación divina. Dios, el Todopoderoso, Dios, el Grande, Dios, el Excelso, Dios, el Inefable, Dios, la Belleza, Dios, el Amor, Dios, la Misericordia, Dios, la Paz, Dios, el Poder, Dios Eterno, ese Dios me ama incondicionalmente y es mi papá. Yo soy su hijo. Oh amante eterno y adorado Padre, envía tu Espíritu Santo que internalice en nosotros la verdad de la filiación divina, para que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. La Biblia ilumina tu vida en este hermoso sábado. Tenemos el texto de Juan 12, 36. Juan 12, verso 36, dice: mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Hermanos, hermanas, la luz, una imagen bellísima que el mismo Jesús hace suya. Yo soy la luz del mundo.
la luz verdadera. Mientras tenéis la luz, creed en la luz. La luz de Cristo, creo en ti, Jesús. Eres la luz, ilumina mi vida. Creo en ti, Jesús, eres la luz. Arranca de mi corazón la tiniebla que hay en mí. Arranca de mi mente la tiniebla que hay en mí. Y que yo sea un hijo de la luz. Buscamos precisamente, hermanos y hermanas, la iluminación. Es Jesús quien nos ilumina. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Ilumíname, Señor, para que yo vea la luz que tengo dentro. Esa luz que tú mismo me has dado. Mi ser hijo tuyo. Padre Santo. Esa es la mayor luz que Dios ha puesto en mi corazón. La luz de ser su hijo. Y por eso Juan cae en un éxtasis de amor cuando dice, mirad, qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos, y lo somos. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Ilumínanos, oh amado Padre, para que veamos la luz que llevamos dentro, la luz de ser tus hijos y tus hijas. Esta es, hermanos y hermanas, nuestra espiritualidad, la filiación divina. La felicidad está dentro. La paz está dentro. La verdad está dentro. No fuera. Está dentro. Descubramosla. La verdad en nuestro ser, hijo de Dios, nuestra esencia, hijo de Dios, nuestra verdad eterna, hijo de Dios, nuestra identidad trascendente, hijos de Dios. Danos, oh Espíritu Santo, la quinta certeza, hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Hoy sábado, hermanos y hermanas, pidamos una fuerte efusión del Espíritu Santo con la intercesión de María Santísima, que el Espíritu Santo descienda con poder y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.